vicegobernador, Sí, hacer esta capacitación para que claro. salgan a los barrios y den charlas y demás. Alguien lo Mira, escribió, no sé sí. quién, creo que eras vos. No. Bueno, vamos a Bueno, la calle nuevamente. sí, vamos a actualizar información muy importante que venimos siguiendo ya desde hace algunas semanas, Inda, y estamos por eso ya conectados con Angie. Le damos la bienvenida. Ángeles Macome, feliz día, ¿cómo estás? Feliz día, Angie, buen día. Feliz día, chicos, buen día y bienvenido a Indalecio de nuevo. Estoy en este momento en el barrio 24 de septiembre con Salvador Jesús Espuches. Él es hermano de Diego, el joven de 34 años desaparecido el 1 de julio en las cercanías de Orcomoye, ¿no? Ya pasaron 20 días desde el momento en que se lo vio por última vez, así que vamos a preguntarle a él si pudieron avanzar algo en la búsqueda. Buen día, Salvador, ¿cómo está? Buen día. El tema de la búsqueda, bueno, por el momento no se sabe nada más de ese momento, del pasado día 3, que fue que se lo vio la última vez por el barrio Castillo él, y de ahí no se supo nada más. Y bueno, se siguió con el rastrillaje en la policía y particularmente yo por otros lugares también. Bien, ¿qué indicio tienen ustedes como familia? Porque no encontraron absolutamente ningún rastro, nada. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Y mi deseo para mí en estos momentos sería que él hubiese tomado otro rumbo, o quisiera que esté bien. Y lo otro me extraña por la persona que es él, de no haber dejado nada, no haber dicho nada en el momento que desapareció. ¿Qué se refiere a haber tomado otro rumbo? Pienso yo por problemas personales, haberse tomado su tiempo, salir a otro lugar, estar tranquilo, como aislarse. Salvador, ¿ustedes sabían que él tenía algunos problemas personales o lo fueron descubriendo ahora? Sí, exactamente, se lo fue con el pasar de los días, bueno, con la desaparición de él, se fue sabiendo de algunos problemitas que surgieron, que personales de él. ¿Tienen, piensan de qué manera puede haberse ido él alejado si, en caso de que sea cierta esta hipótesis que ustedes tienen? La verdad que no tengo imaginación, bueno, pero él sabe que en todo momento siempre contó con nosotros y me extrañó mucho la actitud que puede haber tomado ahora. Bien, había una información que estaba dando vueltas que, de hecho, te voy a pedir que me lo aclares, que hablaba de la exmujer. Incluso se dijo que ella estaba con otra persona que estaba embarazada en este momento y que podría haber sido una posible causa de su desaparición o lo que fuera. ¿Esto es así? La verdad que recién me estoy enterando de esta situación de ella, del embarazo, esas cosas, pero por ese lado pues, tendría que haber venido, puede haber venido el detonante, digamos, de esta situación para Diego. De todas maneras, no estamos. Yo no digo que eso suceda, digo, es algo de la información que estaba dando vueltas, que salió en algunos medios y demás. Por eso quería preguntarles a ver si ustedes sabían, si estaban al tanto, si sabían algo de eso. No, no, esa información no había llegado a nosotros. Pero Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo está haciendo la búsqueda en este momento? y en este momento, bueno, la policía se está abocando en temas de investigación, realizando interrogatorios a personas cercanas, a la última que la vieron, para a ver si, bueno, puede salir algo de todo esto. ¿Y estuvieron haciendo algunos allanamientos? Por lo que escuché, sí. Por personas particulares me dijeron que realizaron un par de allanamientos. ¿Saben si pudieron encontrar algo? Y bueno, yo creería que es ya el trabajo de la policía, porque es un tema de investigación que ellos lo mantendrán hasta que salga algo positivo. Bien, no les dieron ningún avance en ese sentido. En ese sentido, no, ninguna información. Digo. Bien, bueno, pasó bastante tiempo ya, Salvador, ¿no? La familia de él, ustedes, además de esto de pensar que él se puede haber ido, ¿tienen algún, puede haberse ido con alguien, con alguna persona, tenía alguna relación con alguien, saben algo en ese sentido, algo personal? Y en lo personal de él, hasta ese momento, bueno, tiempo, no sabía si puede haber tenido una relación con alguna otra persona o si puede haber salido con alguien de aquí. El misterio que la desaparición de él, que la realizó solo, se fue solo, eso es lo que sabemos. ¿Él tenía la documentación con él?
No sabría decirle, porque la forma que salió él, salió con lo que tenía puesto ese día nada más. Bien. ¿Y pudieron chequear si había tomado algún transporte público, algo de eso en la terminal, en ese tipo de lugares? A la terminal y a la estación de tren tampoco llegó, no se encontraron datos de él, se llegó hasta ese lugar pidiendo referencias si había llegado una persona con sus características, pero no, nada para ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a ustedes por el momento y bueno, la difusión que es buena en estos momentos para ver si tenemos alguna novedad buena. ¿A dónde se puede comunicar la gente si tiene algún dato, alguna información? Y mi teléfono particular es 381-5345-308 o al 911, que sería también en efectivo. ¿Recibieron llamados de gente que lo pueda haber visto o ese tipo de cosas? Sí, se recibieron más que nada mensajes de tercero, pero bueno, creen haberlo visto, la gente es de ayuda también, de ayuda se fue a ver en ciertos lugares, pero no se encontró nada. Bien, ¿y siguieron esas pistas? Sí, siguieron, la policía también siguió esas pistas, bueno, pero sin resultado. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Bueno, ahí estaba Salvador Jesús Espuches, él es hermano de Diego Espuches, este joven de 34 años, desaparecido ya hace bastante tiempo. Bueno, la hipótesis de ellos, ¿no?, como familia, es que él podría haberse ido de alguna manera, estaba con algunos problemas personales. Y de todas maneras la búsqueda sigue, ¿no? Sigue todos los días. Algunas personas que dicen haberlo dicho en determinados lugares, pero fueron pistas que no llevaron a ningún lado. Así que, bueno, esto sigue, ¿no? Ellos con la esperanza de que este sea el motivo por el cual Diego no esté ahora, que haya decidido alejarse de su entorno. Bien, Angie, vamos a seguir lo que sucede. Sabemos que hubo rastrillajes e inclusive algunos operativos también y allanamientos relacionados con la causa. A ver si aparece por la familia también. Bueno, sí, así.